Teatro Popular por la Paz con Justicia Social. Bueno, yo pienso que ese es un acuerdo entre la gente de, precisamente de la RAPSO, de la Red de Artistas Populares del Suroccidente Colombiano, porque creemos precisamente que los artistas tenemos como un compromiso, y del teatro más, que tiene toda una tradición, toda una historia, con el tema que tiene que ver con el tema social. Simplemente es por hacernos preguntas, por una clase de arte que lleve a la reflexión, a la diversión, pero también a la reflexión y también con diversión, con placer de descubrir cosas. Pues precisamente estamos apostando en Colombia por una salida pues política al conflicto, por realmente encontrar paz, pero con justicia, ¿no? Con equidad. No dejarnos arrebatar el mundo para que otros nos lo manipulen y lo manejen muy mal, lo han venido manejando. ¡Mujeres de toda clase! El mercado luilibre.com para ustedes. Presenta a ustedes en oferta barata de mercado grande en precio de mercado móvil. Llévenla. Lamentablemente, lo que estamos apostando es a la paz con justicia social y del arte. Lamentablemente no tenemos apoyo, a pesar de que venimos haciendo todo un trabajo pedagógico con la comunidad. Solamente eso, el solo hecho de en la ciudad de comenzar a hablar de paz con justicia social, pues ya es una ganancia. Y desde los trabajos mismos artísticos, desde el canto, desde la poesía, desde el teatro, que es lo que ha pasado en este festival genialmente, pues se viene haciendo, digamos, ese énfasis de la memoria y la exigencia realmente de búsqueda de paz con justicia social, de superar la guerra, digamos, que nos han impuesto, digamos, este sistema, y apostarle a comenzar a realmente a transformar el país. Los artistas están exigiendo participación directa en los diálogos de La Habana y que se discuta la política cultural. ¿Por qué? Es importante que la cultura, que hace parte de la educación, que es uno de los puntos que se toca en La Habana, en los primeros, de los primeros puntos, que vaya de la mano, porque la calidad del arte hace que se eleve la capacidad y el nivel espiritual del pueblo. Y la actitud es también: aquí estamos, estas son nuestras obras, esta es nuestra posición. Generar presencia, como lo que hacemos los actores en el escenario, hacemos una presencia, y esa presencia va ganando espacio. No es fácil, el establecimiento y los poderosos no entregan las cosas con facilidad. Descubrimos que ni siquiera se nos reconoce, ¿sí? Desde todos los sectores de la sociedad, y el mismo Estado no nos reconoce como trabajadores y trabajadoras de arte. A veces piensan que el arte se hace por ocio, se hace por hobby, pero nadie conoce las horas de trabajo en el montaje, de ensayo. Entonces tenemos a los niños, a los jóvenes, escuchando música norteña, música que habla simplemente del narcotráfico, escuchando reggaetón y distintas otras, y otras expresiones que simplemente son basura. Salimos armados de ideas y de proyectos, fueron testigos de nuestra victoria. Los diálogos de La Habana, como vemos esta guerra y como hemos visto el conflicto siempre, que simplemente pasa en la montaña, que es ajeno a nosotros. Como el poema de Bertolt Brecht, hasta que no tenemos
a un amigo, a un pariente, a alguien cercano que cae de una u otra manera. Porque víctimas no solo aquel que muere, víctima es todo aquel que es tocado por la barbarie. ¿Y cómo han podido? Exigir un cese bilateral del fuego. Pues desde los artistas consideramos que es pertinente, es necesario, es urgente un cese bilateral del fuego en la medida en que primero es cesa también el derramamiento de sangre de colombianos y colombianas. Nosotros como artistas, como humanistas, consideramos que es pertinente la defensa de la vida misma. Es una necesidad sobre todo pues para nosotros, como personas que todavía estamos haciendo presencia en la sociedad, y también para los hijos, los nietos, todas las generaciones que vengan, y poder convivir y tener actitudes de disidencia sin muertos. Los hombres que buscan nuevas vías, ellos los desaparecen. Los hombres que luchan por tu dolor, son los que ellos aborrecen. Pero existen en este país unos pocos que con la industria de las armas quieren permanecer y quieren perpetuar la guerra, quieren seguir, y por eso los bombardeos y por eso el ataque, los, digamos, de los enemigos de la paz. Es bueno que todos trabajemos por la paz, de que nos pongamos el overol de yo voy por la paz con justicia social, porque estoy haciendo parte por primera vez en mucho tiempo de ser dueño y participar directamente de mi destino como colombiano. ¿Listo? Okay.